Buenas tardes. El proyecto que os voy a presentar trata de Computer Forensics y haré una breve explicación de qué es y cómo se estructura y cuáles son sus usos. He estructurado el trabajo en una introducción, una cronología, los procesos de análisis forense, otros tipos de análisis forense que existen, cómo se puede asegurar una cierta seguridad, las herramientas que existen de análisis, los aspectos legales, unos ejemplos concretos en base a cómo se investiga en España y en Estados Unidos y unas pequeñas conclusiones. ¿Qué es Computer Forensics? Bien, Computer Forensics es una disciplina en la seguridad computacional que trata de investigar si alguien ha accedido a algún sistema, es decir, ha hecho una intrusión para buscar información, contenidos o cualquier otra cosa. Las investigaciones se deben realizar de forma ordenada y estructurada. El primer paso es el análisis de los sistemas de almacenamiento, de los soportes de almacenamiento, para intentar buscar rastros o huellas que puedan involucrar a alguien en algún delito. La aparición de Internet ha facilitado la comisión de muchos delitos más. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de acceder a los diferentes sistemas en cualquier país, mundo, o lo que sea. Trata, lo que he comentado anteriormente, es verificar el uso correcto de la información, es decir, que cualquier persona pueda acceder a la información a la cual tiene permiso o no, según la política que tenga. Como he dicho anteriormente, ¿el proceso qué implica? Implica tres pasos: la localización de las fuentes digitales, aquellas fuentes que se deben analizar, a continuación el análisis de esas fuentes a través de herramientas especializadas, tanto de análisis como de reconstrucción, como veremos posteriormente, así como posteriormente determinar unas conclusiones en base a las evidencias que se encuentren. Y la categoría de las investigaciones pueden ser varias. Importantes son aquellas en que, aparte de acceder a algo no autorizado, se sustrae un determinado contenido. Aquí vemos una cronología desde la primera vez. Realmente Computer Forensics es bastante reciente, desde la primera vez que se reconoció como un delito, que fue en el Florida Computer Crimes Act. A continuación, la empresa Norton estableció un software, unas herramientas que trataban de ayudar a encontrar evidencias. Posteriormente se creó un grupo para formar a personas en esta investigación. Más adelante apareció ya lo que es un libro en el cual se explicaba qué era exactamente y cuáles eran los procesos a seguir. Y en el 95 y 2001 se establecieron diferentes grupos, tanto en Europa como en Estados Unidos, los cuales trataban de, entre los diferentes países, de compartir información acerca de los avances tecnológicos en esta materia. ¿Cuáles son los tres procesos de análisis forense que existen? Bien, uno de ellos es el cross-drive analysis, que es aquel que, como hemos comentado anteriormente, analiza los soportes de almacenamiento de información en busca de evidencias. Pero el más utilizado es este segundo, que es el live analysis, que es analizar en tiempo real, es decir, monitorizar un sistema, un entorno, una red, en busca de evidencias en el momento, es decir, mientras un usuario está utilizando un sistema, ir viendo esas posibles intrusiones o ataques, amenazas o lo que salga. Y posteriormente los archivos borrados, es decir, aquellos archivos que han sido eliminados por un usuario y se desean recuperar. La mayoría de sistemas operativos no borran exactamente los archivos, sino que quedan rastros de ese archivo y se pueden, con programas especializados, recuperar. Existen otros tipos de análisis forense en diferentes campos, como son el de la telefonía móvil. Telefonía móvil lo que tiene es que el sistema de almacenamiento puede ser, en otro lugar. Es decir, porque por ejemplo la comunicación se realiza por voz o por datos y algunas no quedan registradas. La mensajería instantánea ha hecho que también haya una comunicación más versátil. Y la localización mediante GPS permite, en algunos casos, descubrir dónde se quedaba situada una persona en cierto periodo de tiempo. Y luego tenemos el análisis de la red, que consiste en la captura y monitorización de paquetes, los cuales se pueden analizar y encontrar evidencias a través de que los paquetes
Todo el paquete contiene una cabecera que contiene la IP del destinatario y del receptor. Y esto permite localizar claramente de dónde proviene un ataque. Lo importante es, antes de todo, si no se quieren tener intrusiones, es establecer unos métodos o técnicas de seguridad. Para ello, es importante distinguir qué es una amenaza. Una amenaza es una violación de un sistema mediante alguna vulnerabilidad que exista en nuestro entorno o sistema. ¿Cuáles son estos sistemas de seguridad? Pues bien, tenemos dos tipos. El IDS, sistemas de detección de intrusos, y el IPS, sistemas de protección ante intrusos. Ambos intentan monitorizar el tráfico en búsqueda de intrusiones, es decir, accesos no autorizados a determinado sistema. En el caso del IDS, las principales características son ejecución continuada con mínima supervisión, es decir, un administrador no tiene que hacer prácticamente nada para que el sistema se ejecute de forma continuada. Recuperación ante posibles caídas, es decir, se tiene que estar ejecutando continuamente, no puede haber un periodo sin su utilización. Autoanálisis, se debe autoanalizar para detectar si ha sido atacado y entonces intentar hacer una reacción ante ello. Utilizar los mínimos recursos para no alterar demasiado la máquina en la cual se instale. Y establecer políticas de seguridad acordes con la organización en la que se instale este aplicativo. ¿Cuáles tipos de IDS tenemos? Están distribuidos por situación, por detección o por naturaleza. Por situación se denominan NITs. Esto quiere decir que están situados en toda la red. El análisis se realiza en toda la red. En cambio, tenemos los HIDS, que son aquellos que se realizan en una propia máquina. El inconveniente de este último sistema es que carga enormemente de recursos la máquina. El tipo de detección se puede realizar mediante el mal uso, es decir, acceder a algo o ejecutar algo sin tener uso permisos en ello. Y luego tenemos el uso anómalo de determinados elementos, que es cuando estadísticamente se ha establecido un umbral, por ejemplo, en el tráfico durante un periodo de tiempo y en el uso ese se ha superado ese umbral. Y después tenemos, respecto a la naturaleza, que tenemos las pasivas, que son aquellas en las cuales se alerta de un ataque, pero no se realiza ninguna acción para evitar ese ataque. Y las activas, que son aquellas que se alerta y además se realiza hay una reacción ante ese ataque. Aquí en esta imagen tenemos una topología típica de este sistema, distribuidos en una red, y tenemos cuatro dispositivos IDS, distribuidos en cada una de las partes. El IDS-1, como vemos, se encarga del rastreo de puertos, es decir, del aviso al administrador de la red de cualquier posible intrusión, es reactivo. El IDS-2 ya está más parcializado a una parte de la red y se encarga de lo que es el servidor de web y el servidor de correo. El IDS-3 se carga de toda la red, es decir, no separa los diferentes subredes, y el IDS-4 se encarga de cada una de las subredes. A continuación, como he dicho anteriormente, tenemos el IPS, que es el sistema de protección ante intrusos. Tiene la misma funcionalidad que el IDS, pero este, en cambio, es un sistema proactivo y además reactivo. ¿Cuáles son sus principales características? Pues bien, registra todo el tipo de información mediante logs, alerta al sistema de gestión de la red, finaliza las conexiones cuando hay una intrusión que el sistema detecta como muy grave y hay una cierta interacción entre dispositivos de diferentes capas. Además, hay diferentes zonas de cuarentena para archivos o ficheros que son dañados o agregados. Formas de detección mediante firmas, políticas de seguridad, anomalías o honeypot. Cabe destacar muy las dos últimas, que son aquellas que detección estadística es aquella que se establece un umbral en base a un periodo anterior. En cambio, la detección no estadística es aquella que el umbral es por el usuario. El honeypot es se establece un distractor, que el cual lo que hace es que el atacante le ataque, y de esta manera el administrador de la red pueda saber cómo ha sido ese ataque para establecer unas políticas de seguridad nuevas. Aquí tenemos una tipología típica de IPS, la cual está basada en diferentes entornos,
Y la particularidad básica es que los dispositivos tienen un análisis de flujo en paralelo, es decir, cada flujo es analizado de forma independiente. Esto hace que las latencias sean verdaderamente bajas. ¿Qué diferencias tenemos entre los dos sistemas que hemos estudiado? Básicamente se refieren a estabilidad, a prestaciones, a precisión y a precisión ante falsos positivos y ante falsos negativos. La estabilidad del IPS realmente ante una caída es bastante grave. En cambio, la del IDS pues sufre cierta implicación, cierto empeoramiento, pero no es del todo grave. En cambio, en las prestaciones, el IPS está dimensionado para picos de tráfico elevados, en cambio el otro es para tráficos medios. Aquí tenemos dos de las herramientas de análisis más utilizadas, como son el Forensic Toolkit y el Encase. Son utilizadas bastante común por los diferentes gobiernos o policías de diferentes países de Europa y de Estados Unidos. El Forensic Toolkit es una herramienta de análisis que trata de recuperar y descifrar contraseñas. Tiene una interfaz muy intuitiva, analiza el correo electrónico, además puede llegar a crear copias de seguridad y además recupera archivos que han sido borrados anteriormente. El Encase básicamente su estructura es de recuperación de archivos que han sido borrados anteriormente. No obstante, también puede llegar a analizar sistemas de correo, etc. Aspectos legales. ¿Qué se entiende como delito telemático? El delito telemático es aquellos delitos que han sido cometidos mediante técnicas o mecanismos informáticos. Tenemos cuatro tipos. Accesos ilícitos a sistemas informáticos, es decir, que se accede a un sistema pero que no ha sido autorizado por el propietario. Usos ilícitos de los sistemas informáticos, es decir, se accede pero además se ha extraído contenido. Daños en los sistemas informáticos se refiere a que, por ejemplo, una persona ha introducido virus en diferentes equipos y estas personas han sufrido daños en sus sistemas. Y delitos en Internet pueden ser colgar en diferentes servidores FTP contenido basura, establecer control de la banca, etc. Uso en procesos judiciales. Actualmente se está utilizando mucho este tipo de pruebas y evidencias en los procesos judiciales, siempre y cuando no estén alteradas en el proceso de investigación, que implican sanciones, multas y penas de prisión. Ejemplos concretos. En España hay lo que en la Guardia Civil un grupo expreso que se dedica a este tipo de delitos, se llama el Grupo de Delitos Telemáticos. Tenemos tres ejemplos aquí, que es, por ejemplo, la Operación Clon, que es una operación que, como era un daño contra sistemas informáticos. En este caso era una difusión de un virus informático. La operación Piolín, que era un fraude en banca electrónica, esto sería un delito en Internet. Y finalmente la operación Gala, que sería una distribución de material pirata a través de servidores FTP, que sería también un delito en Internet. Y el FBI, cabe destacar un hacker que intentó acceder a... bueno, que intentó, no, accedió a la NASA y al Pentágono y no se comprobó ciertamente, pero seguramente llegó a acceder a contenidos que eran totalmente secretos por los Estados Unidos. Fue localizado y fue detenido. Como conclusiones, destacar que el avance de la tecnología implica una actualización permanente de herramientas de análisis y del personal de investigación, ya que sin ello los delitos se cometerían sin pena alguna y sin investigación alguna. Además, cabe destacar que se debe hacer un tratamiento especializado de la información, ya que cualquier alteración en una evidencia puede ser realmente perjudicial para el desarrollo del juicio o del proceso judicial. Establecimiento de mecanismos o sistemas de seguridad para evitar intrusiones no autorizadas. Como he dicho, es muy importante establecer mecanismos de seguridad para evitar amenazas e intrusiones en nuestro sistema. Es muy importante el uso de sistemas de análisis proactivos, no solo que aquellos que estén evaluando solo cuando haya detecciones y actúen, sino que estemos utilizando el sistema continuamente. Y destacar que actualmente las evidencias y pruebas informáticas
que se utilizan en procesos judiciales tienen un gran valor y se han resuelto diferentes procesos mediante pruebas ya sea informáticas, de telefonía móvil, localizaciones GPS, etc. Aquí destacar las referencias que he utilizado para el desarrollo de este proyecto y muchas gracias a todos por atender a esta presentación.